Hola, Geonáufragos. Acaba de llegar el paquete de la geolibreta a El Salvador. Yo, que pues he estado en el proceso de diseño y creación, todavía no he tocado la geolibreta, no la he tocado. Hay gente en España que ya la ha recibido hace algunos días y yo todavía pues no... De hecho, no la he tocado en todo el proceso, ni la muestra, ni nada. Entonces ya me han enviado las geolibretas ya a El Salvador. Hoy han llegado y las voy a buscar y voy a hacer el unboxing de las geolibretas de GeoCastaway. Por fin las voy a poder tocar, las voy a poder tener en mis manos. Estoy tan nervioso que ya no sé qué digo. Ya las tengo. Aquí están. Mi tesoro. Muy bien, aquí tenemos la geolibreta, un tacto, bueno, pues a mi gusto, bastante agradable, con su logo en relieve. Este color azul, para que se vean los afloramientos si la ponéis ahí. Tiene cinta, aquí lo veis, una cinta para marcar la página o el punto donde estéis, y la cinta elástica también de cierre. Vamos a abrirla. Lo importante... el papel piedra, ¿eh? Bueno, la portada y la cubierta también resiste a algunas gotas de agua que le puedan caer, pero el papel piedra de está hecha la libreta, pues es resistente al agua, ¿eh? Era un punto importante que tenía que tener la geolibreta. La primera hoja de datos personales, donde podéis ver pues el número de la geolibreta. Esperemos pues que tengáis varias a lo largo del tiempo, con su inicio y fin, la fecha de inicio y fin de la libreta, el logo y los datos personales, creada por GeoCastaway. Esta es la página de mecenas, porque esta geolibreta se financió con crowdfunding, y pues en esta versión pues aparecen todos los que aportaron aquí. También tenemos un registro de notas con la página, la fecha y la descripción para poder tener pues un índice de la libreta. Hay dos hojas al respecto. Y luego ya empezamos con el cuadriculado. Un cuadriculado, pues que no sé si se apreciará aquí, pero es continuo en la horizontal y ligeramente punteado en la vertical. De estas hojas cuadriculadas hay 100, vamos a ver hasta dónde llega, 140, creo recordar. Exactamente, 140 hojas cuadriculadas con un margen superior para poder anotar quizá fecha también aquí y algún dato de localización. Para eso está este margen superior. Algunas hojas en blanco. Hay gente que le gustan las hojas en blanco y lo hemos hecho al final. Y luego material de apoyo, que en esta versión, y esperamos añadir más cosas en versiones futuras, ¿eh? Pero en esta versión tenemos una hoja de conversiones de unidades, escalas en mapas, escala granulométrica con una regla aquí. Y tamaños de partículas. Y obviamente no podía faltar la tabla cronoestratigráfica. Y al final, pues tenemos un bolsillo trasero. Y en el bolsillo, bueno, en la versión del crowdfunding hemos incluido unos adhesivos. Pero también todas las versiones incluyen este norte y esta escala para poner en afloramientos con su regla
el sistema métrico. Aquí son milímetros, aquí pulgadas. El norte, la circunferencia para ver la horizontalidad o perpendicularidad en la foto. Para eso sirve esta redondita. Cuanto más cenital sea una foto, pues más próximo a la circunferencia tiene que verse. Otra pequeña escala aquí en centímetros y pulgadas. Y del otro lado también para la medición de granulometrías y algunas escalas y reglas adicionales en estos lugares. Así que bueno, espero que os guste. Podéis entrar en ahora mismo en geocastaway.com/geolibreta y ver si hay existencias o de momento, ahora cuando estoy grabando este vídeo, que estoy haciendo el unboxing que me acaban de llegar, pues las existencias están agotadas porque son exclusivamente para los que han hecho el crowdfunding. Pero vamos a hacer tiradas en el futuro y vamos a ir completando con información adicional esta parte del final de la libreta, que la intención es ir complementándola con más información. Hasta aquí el unboxing, Geolibreta, espero que os guste y estad atentos, geocastaway.com/geolibreta.